Aquesta moció parla d'un col·lectiu molt vulnerable, com són els desocupats de més de 55 anys. Agraeixo el consens obtingut en la defensa d'aquesta moció entre els grups de Convergència i Unió, Esquerra, la CUP i Unitat d'Aran. Un de cada quatre nens en el conjunt de l'Estat està en una situació de pobresa severa, que hi ha 34.000 famílies que estan sense cap ingrés en aquest moment. És veritat que nosaltres com a grup doncs, som més partidaris de mesures més integrals, més globals, i entenem, doncs, estem més en la línia del que podria ser la renda garantida ciutadana, que esperem que es pugui implementar i tirar endavant el procés constituent que ha de venir. Entendemos que el traer esta moción aquí es, en cierto modo, una manera de hacerla visible, pero no deja de ser un brindis al sol, porque no va a servir absolutamente para nada. Esta moción, donde debería de ser presentada o esta propuesta, es en el Congreso de los Diputados, quien tiene las competencias para poder llevar a cabo este tipo de prestaciones económicas. Por lo tanto, entendiéndolo perfectamente, nuestro sentido de la votación será una abstención. Y lo que sí les emplazamos es a cuando se constituya el nuevo Congreso de los Diputados a que la traigan y entonces le daremos soporte. Gracias. No es pas un brindis al sol ni una carta als reis, com ha dit algú dels grups d'aquesta sala, perquè el benestar de les persones és la base de la societat actual. Hem de saber prioritzar. Sabem que a Espanya hi ha 470.000 potencials beneficiaris de la prestació, dels que 43.000 en aquests moments no tenen cap ingrés i la resta cobren subsidis. Aquest problema és problema present i de pobresa futura. Sí, nosotros estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero la realidad es que por más que aquí se estén haciendo proclamas que realmente suenan muy bien y por más que se nos está haciendo un análisis detallado de la situación de este colectivo y por más que se nos esté dando muchas cifras, la realidad es que cuando se apruebe esta moción, porque la van a aprobar, ni uno solo de estas personas que están en esta situación va a ver beneficiada su condición porque nosotros hayamos aprobado esta moción, porque aquí no sirve absolutamente para nada. Para nada, porque ni va a haber presupuesto, ni va a haber competencia, ni va a haber nada. Por lo tanto, sí es un brindis al sol, señora Pujol. Es un brindis para quedar bien y para sentirnos todos estupendos y cuando salgamos de aquí estar encantados con nosotros mismos acerca de lo bien que hacemos las cosas y de lo que nos preocupamos por los colectivos desfavorecidos. Pero la realidad es que aquí no hay competencias y, por tanto, ni una sola de estas personas va a ver hoy, mañana o pasado su situación mejorada. Y, por tanto, este grupo y, en concreto, esta diputada, pues para hacer paripés no está.